Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Kiara, San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, no tan buenas porque recordamos hoy un horrible episodio de nuestra historia, como fue la masacre de Sacaba. Uh-huh. Pero bueno, ojalá hoy podamos concientizarnos un poquito y reflexionar al respecto y sea un día de debate fructífero. Buenas noches a todos los que nos ven. De acuerdo. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Hola, Andrés. Hola, contertulios. Hola, contertulia. Hola a todos los televidentes de Avia Yala. Trump acaba de mandar sus requisitos para postularse. Así que a ver si después tenemos agenda internacional. Ojalá que sí. No hay día, ¿no? Mañana. Otro día. ¿Qué tal, Javier García? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, público de Avia Yala. Y, no, pues, sí, recordando esta triste fecha. Alen Kisbert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Kiara, Javier, Mauricio, buenas noches. Buenas noches, público de Avia Yala. Gracias por seguirnos. Ah, un temita. Estaba recordando mis momentos punk hoy día y me encontré con una banda. Escúchenla hoy mismo antes de que acabe el programa. Manifa, Las Marricadas. Muy buen tema, muy buena banda. Escúchenla. Les ¿Las qué? ¿Las Marricadas? Marifadas. 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 Ay, Marricadas. Está buena. Lean, bueno, revísenla, está en YouTube. Muy buena. Muy bien, un poco de publicidad, pero bueno, un saludo a las Marifadas. Al fan, ¿cómo se llamaba? Diego Leiva. Diego Leiva, que Javi me dijo que me mandó un beso. Gracias. Y ahí hay algunos fans para Irreverentes. Bueno. Hoy día, como ya adelantaban aquí algunos de los compañeros, 15 de noviembre, se recuerdan 3 años de la masacre del puente de Guayani, en la cual, de acuerdo al informe del GIEI, el Grupo Independiente de Expertos, una marcha pacífica, dado que el informe, la investigación, no halló indicios de que estuviesen portándose armas letales o algún tipo de instrumentación que fuera a ser utilizado en aquel día, una marcha pacífica. Quería entrar a la sede de gobierno departamental en la ciudad de Cochabamba, y a las afueras, entre Sacaba y Cochabamba, fueron retenidos por un contingente mixto de policías y militares a la altura del puente de Guayani. A las horas de las tardes, 3, 4 de la tarde, los marchistas estaban negociando con la policía un ingreso a la sede de gobierno departamental, pero la policía decía que tenían que esperar a que llegue el defensor del pueblo y por ese modo retenía a la marcha. De un modo inesperado y sin explicación, empezó la policía una gasificación intensa en contra de los marchistas, que empezaron a correr en desbandada, y avanzó una segunda línea de militares disparando en contra de las personas que estaban huyendo. Es por eso que el GIEI estableció que se trató de una ejecución sumaria, que también se le dice extrajudicial, lo cual quiere decir que ya había una decisión de matar por parte de los militares, ya había una orden para hacerlo y, bueno, sin tener ningún tipo de delito que se supiera que se estuviera cometiendo. Hay que recordar que día antes, en el 14 de noviembre, se aprobó el Decreto Supremo 4078, que se llamó el Decreto de la Muerte, firmado en primer lugar por Jeanine Áñez, pero seguido de todos sus ministros, Arturo Murillo, Fernando López y compañía, en la cual quitaba la culpa o cualquier riesgo de un juicio penal para los crímenes que pudieran cometer los militares. Quiere decir, se aprueba el decreto y el día siguiente se ejecutan ejecuciones sumarias. Pero no solo que se quedó ahí. Estamos hablando de que el informe del GIEI tardaría hasta el 2021 para salir, casi 2 años. Y hasta ese entonces, todavía la población boliviana no creía que se había masacrado a esa gente, sino que se seguía sosteniendo que ellos habían matado a sí mismos, de que habían estado o borrachos o drogados o portando armas, y que los militares se hubieran defendido. Quien fue el principal narrador de este discurso fue Arturo Murillo, y lamentablemente nuestro país siguió con ese discurso durante mucho tiempo. Han pasado 3 años, son muchos procesos entrecruzados. Hablamos, pues, de una... Se requiere pensar por qué nuestra sociedad permite y reitera ese tipo de acontecimientos. Se tiene que hablar de las víctimas de esa masacre, cuál ha sido su proceso desde ese entonces, cómo están los procesos de justicia, de resarcimiento y qué ha pasado con los culpables. De todos estos elementos estaremos hablando hoy, y si bueno nos da tiempo también daremos una actualizada a lo que pasa en Santa Cruz. Vamos por favor con la nota. Rolque, el momento histórico.
debía tener. Nuestro gobierno estará eternamente agradecido. A esto le llaman democracia. Así matándole como cualquier cosa. No son números, son vidas. En este lugar están 4 muertos confirmados en Sacaba en este enfrentamiento y de acción de la policía y los militares. Hemos decidido abrogar el decreto supremo 4078. Cada año siempre realizaremos nuestras concentraciones masivas en homenaje a nuestros héroes. Aún las familias lloran y exclaman justicia por todos los caídos en la masacre de Sacaba, Guayán. Es un recordatorio que hemos perdido nuestros seres queridos aquí. Que el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI Bolivia determinó que en ese entonces un operativo conjunto entre militares y policías masacró a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas. Cabe recordar también que fueron más de 100 detenidos, cientos de heridos, 36 de ellos por armas de bala, muchos de ellos que tienen ahora pérdida de la vista, mucha gente que no fue torturada en esa noche por parte de policías y militares, e incluso muchos fueron discriminados en los propios hospitales, que en los cuales se les decía, a ver, cocaleros, ¿por qué vienen a la ciudad? Pues ahora se aguantan, ¿no? Algo que también se veía en el 2007, en el 11 de enero en Cochabamba, y en otras ocasiones. Seguro hay muchas dimensiones de este tema para conversar hoy, pero me gustaría empezar por lo primero. ¿Qué significó la masacre de Guayani y sus víctimas del 15 de noviembre del 2019? Empezamos contigo, Javier, por favor. Ya, sin duda la masacre representó muchas cosas. Sin duda representó la primera serie de muertes causadas por la dictadura de manera directa. Si bien hubo muertes en Betanzos, si bien hubo muertes en Pedregal, estas son responsabilidad, de grupos paramilitares que estuvieron organizados en distintos tiempos o de grupos del ejército que actuaron de manera independiente en el caso de Betanzos. El caso de Sacaba es la primera masacre que se da por orden directa desde la señora Áñez y, bueno, desde la dictadura bajo toda la cadena de mando. En ese sentido, yo creo que algo que es muy importante señalar es que todos los comandantes responsables del caso de la masacre de Sacaba están ahorita detenidos, incluyendo Jaime Zurita, que era el comandante de policía, Alfredo Cuellar, que era el comandante del ejército respectivo, y Franz Linan Vargas González, que era el comandante de la división que realizó los disparos. Entonces, todos los responsables militares y policiales están detenidos y también, obviamente, todos los responsables políticos. La señora Áñez está en cárcel y se le está enjuiciando no solamente por el caso golpe de Estado, sino también por los casos de masacre, ¿no? Es parte denunciada. Ahora, ya en ese sentido, creo que podemos decir que ha habido avances. No ha habido una justicia plena. El caso todavía no se ha cerrado, no hay sentencia y hay probables responsables que todavía tienen que ser enjuiciados para determinar su grado de culpabilidad. O al menos los responsables directos están ahí, entonces hay un avance. Ahora, un elemento más que yo quise añadir sobre el tema de Sacaba es que cada vez que se habla de institucionalidad, cada vez que se habla de la primacía de la República, cada vez que se habla de la necesidad de mantener el orden público, lo que está hablando los analistas de clase media que defienden estas ideas es de Sacaba. Están hablando de la capacidad del Estado de masacrar indígenas, de masacrar campesinos, de masacrar cocaleros. Porque en última instancia, la institucionalidad en este país se ha construido sobre la sangre de los indios desde hace más de 300 años. Y cada vez que se reivindique la importancia del orden social, se están reivindicando este discurso. Hay discursos de odio más visibles, los de Camacho, los del Comité Cívico. Pero este discurso aparentemente meritocrático, en última instancia, lo único que cubre es la defensa de esto, la defensa de la posibilidad del ejército y la policía de matar civiles, particularmente indígenas. Gracias, Javier. Ale, por favor. Sí, más allá del romanticismo del movimiento al socialismo,
se tiene que identificar algunos elementos bien concretos. ¿Qué significó la matanza o la masacre, como se lo quiera denominar? Significó primero que el Estado, el gobierno, en este caso el Movimiento al Socialismo, como administrador del Estado, no supo y no sabe controlar a las instituciones de represión, en este caso la policía y el ejército, porque supuestamente ya entraron en un proceso de descolonización las Fuerzas Armadas. Recuerdan que muchas veces, y recuerdo la primera escena, lo tengo en la mente todavía, cuando les pusieron los ponchos rojos a los altos mandos militares y les han dicho, ya están descolonizados los militares con su pueblo. 2019, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la policía y el motín policial? Eso implica también su responsabilidad económica o la responsabilidad económica que tiene el Estado, no solo con los militares, que son los 100% beneficiados, sino con la policía, magisterio y otros sectores, que no tienen ese mismo nivel de preferencia, de elitización, que el MAS lo ha sabido manejar. Segundo elemento, ¿qué pasó con los héroes de octubre? ¿Tuvieron juicio? ¿Tuvimos reivindicaciones claras, resarcimientos claros? ¿O siguen siendo sujetos más en la estadística del movimiento al socialismo para victimizarlos y tenerlos como banderas políticas que les sirva utilitariamente en el manejo de los votos? ¿Qué pasa con la denuncia que hicieron las víctimas, como lo llama Andrés varias veces, de Sacaba Sencata, y que denunciaron recientemente? Lo único que ha beneficiado en el caso de Golpe 2, si no me equivoco, que es con la señora Áñez, por el cual está en la cárcel, es al señor Evo Morales, Adriana Salvatierra, Álvaro García Linera y el señor Burgos, si no me equivoco. Entonces, solo esas cuatro personas. El resto estarían en golpe 1, si no me equivoco, cuyo juicio no ha avanzado nada. Por lo menos es la denuncia que ellos están mostrando. Y también son los mismos, estas víctimas de Sacaba Sencata, quienes han dicho, no se nos está cumpliendo lo que el gobierno se prometió. Lo que el gobierno prometió. Entonces, ¿qué significaron los muertos? No significaron nada. ¿Cuándo dijeron eso? ¿Perdón? Entre el viernes y el día lunes, no me acuerdo. Está en Página 7 y El Deber. Porque más de 1 millón... Wow, ahorita vamos a revisar una nota de Página 7 hace unos días a propósito, pero el fideicomiso es más de $1 millón. Yo no sé qué más les habrá prometido el gobierno. ¿Qué más les habrá prometido el gobierno? Hay que ver eso. No se ha prometido, eso está desde el año pasado, en diciembre. Yo no sé. Pero es lo que han dicho ellos, está en Página 7 y en El Deber, entre el día viernes y el día lunes, no me acuerdo las fechas. Entonces, usted lo puedes revisar. Entonces, en función a eso, ¿qué significaron? Es la pregunta. Significaron nada. Ese es el gran problema. El movimiento al socialismo, como los compañeros siempre critican a los partidos neoliberales de los 90, las personas, los ciudadanos, los votantes, simplemente son padrones en la estadística, nada más. No son seres humanos y se los ve así. Veamos los ejemplos. No ha cambiado nada. ¿En qué ha cambiado el Estado? ¿Usted se siente mejor, más protegido por la policía y el ejército? Por lo contrario, somos más víctimas de estas instancias de represión, como yo lo llamo siempre, bandas criminales que el Estado tiene a antojo de sus intereses políticos. ¿Pero son víctimas? No. ¿Los masacrados? No. Yo no, nunca he dicho que son víctimas. No son víctimas. No son víctimas. No son víctimas de ejecuciones sumarias. Mira, Andrés, no puedes hablar de víctimas en un momento. A ver. Ponte la siguiente escena. El señor Evo Morales se escapa, corren con todos sus ministros cobardemente, se arrinconan en una embajada, dejan a la militancia sin organizarse. Deja Evo Morales un rato, convocar. Un segundo de no, lado. No, es que eso es su fuerza. Te pregunto. Estamos hablando del 19. Entonces, te estoy hablando de una persona que fue atravesada por una bala del ejército. Esa no es una víctima. No, ponte a pensar. No, solo quiero aclarar semánticamente la discusión. No es una víctima. No es una víctima. ¿Por qué? Si yo estoy yendo a un enfrentamiento político... Estaban yendo a enfrentarse con el ejército. No habían armas. No, por eso es una irresponsabilidad del movimiento al socialismo lo que hizo, cobardemente escaparse. Debieron por lo menos organizar a su militancia. Y eso justifica que asesinen a la gente. No lo hicieron. Y la gente desorganizada fue al enfrentamiento policial. En octubre estábamos conscientes que el enfrentamiento militar iba a acarrear muertos. Está bien, solo quería aclarar. Ya me queda claro. Igual. Está bien. Hay una marcha, se da una marcha y se dispara contra la marcha el ejército. No es víctima en tu criterio. No. Perfecto, Kiara, por favor. Ya, a ver, varias cosas. En primer lugar, me parece terrible afirmar que una persona que ha sido asesinada,
que no tenía armamento, que estaba yendo en una marcha pacífica. Mucha gente, y de los muertos, hay gente que estaba marcha ayudando pacífica, a gente herida. Marcha pacífica, con consignas de guerra civil. No, Alem, puedes de callarte luego política. En tu intervención, no, por es favor. Es que tú me interrumpes y yo no me quejo. Yo no te interrumpí. Me has interrumpido. Cuando Andrés no empezó a cuestionarme, me interrumpiste. Alem, querido, entonces, ¿cómo llamar marcha pacífica con consignas de guerra civil? No estaba con esas consignas. Alem, no tienes ni una prueba al respecto. Ahora, Alem, sí, en primera en instancia. ¿En Cochabamba estabas? No estabas en Cochabamba. Estamos hablando de Sacaba, de la marcha. Es el mismo conflicto político. Yo te digo, no, Alem. Es, el mismo contexto y la misma coyuntura. Perdóneme, tenemos que ahorita, si de verdad, tenemos que intentar ser lo más... imparciales. No seas imparciales. Objetivos en términos de algunos hechos. Justamente Murillo dijo que ellos fueron a enfrentarse con armamento. Dijeron que habían dinamitas. El informe del GIEI no encuentra ningún tipo de registro, ningún tipo de disparo que se direccione desde la posición de los cocaleros hacia el otro lado. Son estudios de balística. No, dale. No habían armamento. No había eso para que tú digas que fueron a esa guerra. Antes del disparo, y están en las imágenes en la televisión, en Red 1, las mujeres estaban al frente cuando empieza la gasificación con banderas blancas y con flores para que las dejen pasar. No te estoy diciendo que la coyuntura política no sea álgida, pero el momento que empieza la masacre no se da un enfrentamiento. Eso está en el informe con más así de cientos de miles de testimonios. Eso tú no lo puedes desconocer. Ahora, no lo quieres llamar víctima, al asesinado. Ya está bien, es tu criterio, pero mínimo no diremos, es que se quiere matar a lo Murillo. Pido un poco más de seriedad. Por alusión, solo por alusión. No, a ver, solo por alusión, Andrés. Brevemente, le paso aquí. El EGTK nunca fueron encontrados con armas, pero fueron catalogados como guerrilla. Ellos se declaraban guerrilla. Después sí. Ellos se declararon. EGTK, ejército guerrillero. Pero ellos nunca los encontraron con armas. Pero se dijeron ejército guerrillero. Nunca hubo pruebas de las acciones terroristas que se les cualificó, pero ellos lo asumieron. Entonces, hubo un enfrentamiento guerrillero, fuerzas armadas, políticamente hablando. Perfecto, Ale. Por supuesto que sí. Ahora, a ver, está totalmente mal no calificar de víctima a una persona que ha sido asesinada indiscriminadamente. Aunque yo mañana vaya a decirle, o como hacen los famosos pititas en Santa Cruz muchas veces, decir insultos racistas, machistas, o lo que sea, incluso contra la propia policía, militares, el presidente mismo. Eso no justifica y nunca va a justificar que un militar o un policía te asesine, así de claro. Entonces, decir que no son víctimas, que sí que han gritado guerra civil, Alem ni siquiera estaba ahí, está totalmente mal. Porque el informe lo dice claramente, bien lo explicabas, Andrés, que era una marcha pacífica, que no tenía ningún armamento, habían familias enteras que solo pidieron pasar, porque la policía no los estaba dejando pasar, no fueron a enfrentarse con la policía, a chocarse y nada, pidieron pasar porque querían hacer un cabildo en la ciudad de Cochabamba. Entonces, es cínico, y es sobre todo cínico viniendo de Alem, cuando la presidenta en ese momento, de facto, Jeanine Áñez era de su partido, y el ministro que dijo que estos se asesinaron entre ellos eran de su partido, ¿a qué casualidad? Ahora no, bueno, no sean, es que, y encima, dice, habla del romanticismo de hablar de los muertos. Para Alem, romanticismo es entender que, como bien explicó Javier, hay razones por las cuales en nuestro país siempre se masacran y siempre se asesinan a los mismos sectores. Estas cosas se repiten. ¿Por qué? Porque todavía existe un sector político racista que quiere dominar las decisiones del país. ¿Qué es lo que estaba pasando en 2019? Que ya teníamos una larga data de un gobierno del MAS cuyo proyecto es el proceso de cambio y cuyo proyecto apunta a descolonizar el Estado, desarmar este Estado colonial del que tanto se queja hipócritamente Alem. Y iba en ese sentido. Por eso se financia un golpe de Estado y por eso se asesina a la gente. Y por eso se tiene que decir que se mataron entre ellos, porque hay un proyecto político que planteaba quitarle el poder a estas oligarquías, que planteaba, mal hecho, no se ha descolonizado, no se puede plantear descolonizar a los militares y a los policías, pero se planteaba desde las masas populares acabar con los... Se ha planteado, ya han habido pugnas políticas por quitarles el tema de la jubilación tan alta a los militares, policías y demás. Y por eso esos sectores siempre están del lado de la derecha, del partido de Alem y de toda la oligarquía que no quiere perder esos privilegios. No es pues casualidad, y sería absurdo pensar que es casualidad, que hay justo a los indígenas los volvieron a asesinar, justo a los cocaleros los volvieron a asesinar, justo a los campesinos los volvieron a asesinar. Eso no es casualidad. Luego,
hablando de qué hacer en torno a, al futuro. Primero, tomar en cuenta, muy en cuenta, que en ese día se asesinaron a 11 personas con balas. No con otra cosa, no con gases, no con golpes, con balas. Y que se les pidió, los policías no les dejaron pasar y les dijeron, esperen, porque vamos a traer al defensor del pueblo, que nunca llamaron. Y ahí pidieron un refuerzo de militares. Los, como tú bien decías, Andrés, no es que nos estemos inventando, hay videos, estaban las mujeres delante. Se los gasifica y gasificados con mucha gente desmayada, con un caos, que les habían pedido que si tenían incluso banderas o palos, se desarmen para dejarles pasar. O sea, fue un asesinato terrible. Tenemos 11 asesinados por bala, tenemos decenas de heridos de bala, tenemos decenas de personas que han sido torturadas y decenas de personas solo ese día que han sido apresadas injustamente y que han sido torturadas en la cárcel y mujeres que han sido violentadas en la cárcel. Entonces, creo que no para solamente hacer justicia con toda esa gente y con todas sus familias, tenemos que entender que por algo estas cosas se repiten en el país, se repiten en la historia. Y por algo justo, hay que casualidad, Carlos Mesa, en la anterior masacre de octubre y en la última, estuvo de protagonista político. Tuto Quiroga, todas esas personas, el jefe de Alem, Doria Medida, están ahí y se ponen en el auge político justo cuando hay masacres. Y eso no es casualidad. Entra financiamiento, justo Camacho mismo lo dice, su papá paga a los militares. ¿Acaso me van a venir a decir que Doria no es amigo de Camacho, que Mesa no es amigo de Camacho? No estoy diciendo amigos porque se tomen el café, estoy diciendo porque juntos han hecho el golpe de Estado, se apoyan y apoyan sus discursos fascistas, los mismos discursos que apoyan aquí a Alem y que apoyan Mauricio, porque, ay no, qué pena que los asesinen, sí, qué mal, pero apoyamos que digan golpe de Estado, apoyamos que se queme a la Huipala, apoyamos a esos actores políticos y apoyamos esos discursos. Entonces, lo que para mí queda claro y qué significa, yendo a tu pregunta, Andrés, esta masacre y este hecho, es que todavía en el país existe el monopolio de la fuerza y está el monopolio de la fuerza en los militares y en los policías, y ese es un gran problema si lo sumamos a que existe un sector político, una minoría, la gente del partido de Alem, la gente que aquí defienden los compañeros de derecha, que no piensan el país como, bueno, vamos a ganarlo teniendo una propuesta política y ganando elecciones. Sabían que no lo iban a hacer. No piensan el país para ganar elecciones, ¿no? No son políticos que quieran ganar elecciones. Son políticos que se quieren imponer en el poder a fuerza de asesinar a quienes saben que nunca más les van a votar porque la historia y los últimos 50 años ha probado que son unos inútiles gobernando. En 2019 lo han probado de nuevo, no solo son inútiles, sino su única manera de gobernar, y por eso siempre me burlo de su intelectualidad y su capacidad de pensar, es asesinando a la gente. No solo lo hemos visto en Sacaba, lo hemos visto aquí en la ciudad de La Paz, sus lindos desfiles de tanques. No me cuenten que eso es democracia, y no me cuenten, por favor, como quiere contar Alem, que no, que la gente es la agresiva. Cuando están matando al pueblo boliviano no tendríamos que salir. No tendríamos que salir ni quejarnos. Que nos sigan matando y que nos sigan haciendo desfiles de tanques. Por favor, eso nada más. A mí, perdón, antes que te dé Mauricio la palabra, a mí lo que me preocupa de decir que no existen víctimas es que por lo tanto no existe delito y por lo tanto no se necesita justicia. O sea, al negar el hecho de que hay víctimas, niegas el delito que se ha cometido contra esta gente. Un muerto puede ser héroe o víctima según lo veas. No, igual está el muerto ahí. Hay un objetivo. Eso no lo vamos a negar. No. Eso no lo vamos a... Hay muertos. Hay un delito y hay una víctima de esa. Hay un asesinado. No necesariamente. Eso. No. Entonces... Se desmayó y se murió. No necesariamente. Y hay mucho más cuando es sumario. O sea, una persona que está indefensa. Indefensa, eso quiere decir. Escapando. No, ya la casualidad una que cosa, Andrés, es que estás minimizando la acción política popular. Quizás tú la estás sobreelevando, pero perdón, eso era una apreciación. ¿Cómo la línea de izquierda puede minimizar a ese nivel reivindicaciones populares? Son hechos. Me parece un error. La reivindicación es una muy grande, compañero. Alem, la reivindicación es una cosa, la discusión política es una cosa. La otra son los hechos en términos de delitos, crímenes. El hecho es que hay un muerto, ¿no? El hecho es que hay un muerto. Hay 11 muertos. El hecho es que hay muertos. Pero le daremos a Mauricio, por favor. Dale. Sí, bueno. ¿Qué legitimidad
perdón, que representa esto, una pérdida de legitimidad terrible. Aunque por algún motivo se sienten con ciertas atribuciones de decirme qué decir y qué no decir, es un crimen, es un delito, es una barbarie lo que ha pasado en Sacaba, lo que ha pasado en Sencata, lo que ha pasado en Guayani. Tiene que juzgarse, es una barbaridad que se haya priorizado el tema. Ah, es que entró al gobierno de mala forma antes que juzgar esto. Para mí es un pequeño insulto por parte de las autoridades, porque es más importante desde mi punto de vista el que se hayan asesinado personas, porque son asesinatos en Sacaba, en Guayani, en Sancate, en Montero. Fueron asesinatos y se los tiene que juzgar. Y el señor Arturo Murillo debería de estar siendo juzgado acá. Y no sé si en parte más bien se fue a Estados Unidos. Después voy a explicar este pequeño comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. ¿Por qué siempre tienen que asesinar cocaleros? Evo Morales asesinó en Panduro y en La Sunta. ¿A quién asesinó? Cocaleros. ¿Por qué siempre a campesinos? Cuando se asesinó en Caranavia, ¿a quién se asesinó? Campesinos. ¿Por qué? ¿Por qué se quemó la alcaldía del Alto matando alteños? ¿Por qué siempre alteños? ¿Por qué el señor Evo Morales y el señor Arturo Murillo tienen ese afán de asesinar campesinos, yungueños, alteños? Es que basta. En verdad, yo espero de todo corazón y estoy seguro que los compañeros van a estar de acuerdo conmigo. Ojalá que las víctimas de Sacaba, de Guayana y de Sencata tengan más suerte que las víctimas que Jonathan Quispe, que no murió por una canica. No murió por una canica, como lo dijo Romero. Que las víctimas de Panduro y de La Sunta, que murieron por balas, de Palmasola. Y lo siento, todas las vidas, y lo dice la Constitución Política, también lo dice la Declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todas las vidas valen lo mismo. En este momento, presuntamente, hay algunas muertes como la de Cristian Urresti durante el gobierno de Evo Morales, la alcaldía del Alto, durante el gobierno de Evo Morales, Montero, La Sunta, insisto, Palmasola, Caranavi. Pero hay una que ya no es presunta. Hubo una ejecución extrajudicial en el Hotel Las Américas y no se pueden justificar asesinatos. Y a mí me encanta que en esta ocasión tanto Kiara como Javier puedan decirlo. No se justifican asesinatos extrajudiciales como el del Hotel Las Américas, que fue perpetrado por el gobierno de Evo Morales. Y me encanta porque ahora lo pueden decir. Pueden decirlo. Está mal matar extrajudicialmente como lo hizo el gobierno de Evo Morales en el Hotel Las Américas, como lo determinó la CIDH. La CIDH, no la CIA, la CIDH. Solo para terminar, a mí algo que me preocupa muchísimo, pero muchísimo, es que recién salió un índice de justicia por una ONG, que es World Justice Project, donde determinan los índices de justicia de los países. Y lo voy a mandar al grupo porque es bien divertido, porque puedes ver varios puntos, ves todos los países. De 140 países, somos el país 130 de los peores. Solo hay dos de Latinoamérica que tienen peor justicia que nosotros. 129 países tienen mejor justicia que la boliviana. Por eso para mí es tan importante que se reforme la justicia, para que los asesinos de Sacaba, de Sencata, de Panduro, de La Sunta, de la Alcaldía del Alto, tengan justicia de verdad. Justamente en ese sentido, yo creo que es igual importante que los tipos de crímenes que se suscitan en estos espacios tienen que ser esclarecidos, y en base al esclarecimiento se tienen que dar las sanciones pertinentes, ¿de acuerdo? Yo creo que el énfasis puesto, por ejemplo, en términos de una muerte que se da en un enfrentamiento como la de Cristian Urresti, y también de dos campesinos que también mueren en el mismo enfrentamiento, es que estamos hablando de un enfrentamiento en la que da que no existe la policía y que, bueno, hay estos muertos y se tiene que buscar las sanciones. Estoy completamente de acuerdo que todas las muertes tienen que ser esclarecidas y eventualmente sancionadas y resarcidas. No obstante, yo considero que las masacres de 2019 tienen ciertas características distintas, ¿no? Sí, lo digo. Porque, por ejemplo, en la masacre de 1988, la masacre de Villa Tunari, también se mataron a 11 personas. Y en esa ocasión se dijo exactamente lo mismo. La gente puede revisar en la prensa. Esta gente era terrorista. Esta gente era cocalera. Sí, puede ser también, exactamente. Son borrachas. En la masacre del 2001, en Sacaba, también a los cocaleros del Chapare, se dijo incluso que ellos estaban siendo apoyados por guerrilleros colombianos, lo mismo que se dijo Arturo Murillo en el 2019.
O sea, hay todos estos casos que bien enumera Mauricio, pero yo también creo que las masacres, por ejemplo, a los chapareños, tiene otra característica, que es una deshumanización que se viene construyendo desde hace más de 30 años en la prensa y los gobiernos, que permite que del 90 hasta el 2001 haya 50 cocaleros asesinados por el ejército boliviano en las fuerzas policiales y con apoyo de comandantes norteamericanos. O sea, la cantidad es importante también. No es desmerecer los muertos que... Ah, me decía que hay unos 4 o 5, pero sin contar en decenas de muertos. Más de 100, por si acaso, ¿no? En total. Pero no todos son como atribución directa de un gobierno. Que en los otros casos sí son. O sea, es orden directa de un gobierno de asesinar a 11 personas en el 88, más de una decena en el 2001, 50 total en una década, y en el 2019, en cuestión de semana, más de 30. Y por orden directa. Por eso, extrajudicial. Hay una, se dice al ejército, tú tienes que asesinar, ¿no? Creo que es importante meterle ciertos matices, pues, a esta cuestión. Vamos contigo, Javier. Ya, sí. Sin duda comparto con vos, Andrés, en el sentido de que hay que... Uh-huh. O sea, sin duda, una cosa son los asesinatos a manos del Estado. Uh-huh. Y otra cosa son los asesinatos a manos entre conflictos entre civiles. Que igual son totalmente condenables. Son totalmente condenables porque la vida es sagrada. Punto. Ahora, de los asesinatos encargados por el Estado... Los agentes de Estado, los encargados del Estado, yo tengo una pieza escrita el 2018, para que nadie me diga, no, es que doble cara, 2018, denunciando que la policía boliviana actúa de manera irrespetuosa con los derechos humanos y que ha asesinado gente el 2018, lo tengo publicado. Entonces, el tema es, una cosa es que se puede criticar, sin duda, todo tipo de exabrupto policial, todo tipo de asesinato por parte de la policía o del ejército. Eso sin duda. Ahora, dicho eso, comparto con Andrés de que el problema es la existencia en la historia boliviana de una serie de masacres sistemáticas por distintos gobiernos, ¿ya? Eso sin duda. Los únicos gobiernos que pueden decir abiertamente que nunca han recibido una orden presidencial para matar gente son los gobiernos de la UDP y los demás. Todos los demás gobiernos tienes un decreto firmado, sea por Siles Suazo, sea por Gonzalo Sánchez de Lozada, sea por Jaime Paz de Zamora, sea por Banzer, tanto en el gobierno democrático como en el gobierno dictatorial, sean las dictaduras previas o incluso el MNR del 52, todos tienen un decreto firmado en el que autorizaron que el ejército o la policía abra fuego sobre una población. Sea Vino Tinto, creo que se llama, donde matan falangistas del 56, sean las masacres de Barrientos contra la guerrilla y en las minas, sean las masacres de Banzer, sean las masacres de García Mesa, sean las... Hay una larga historia, una larga, larga, larga historia de masacres. Y todas esas masacres han pasado por el hecho de que el Estado no ha estado nunca dispuesto a abrir una negociación real con los sectores populares. Eso es el problema. O sea, señores, el problema no es que Áñez estaba loca, ¿ya? O sea, ese es el tema. No es que Áñez estaba loca, que el señor Murillo estaba loco. El tema es que el Estado boliviano sistemáticamente mata indígenas, mata obreros, mata campesinos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y es eso lo que se tiene que cuestionar. Porque en última instancia, todas estas defensas de la República, de la institucionalidad, del orden civil, de los partidos democráticos, de lo que sea, hasta la misma defensa que hace el pitismo de la democracia, son defensas de este orden bañado en sangre que ha alimentado el Estado boliviano durante más de 200 años. Porque durante 200 años lo que ha reconocido el pueblo ha sido bala. Nada más que bala, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el reto que hay que cambiar. ¿Hay que enjuiciar a los responsables acá a Vicencata? Obviamente que sí. ¿Se lo ha hecho? Obviamente que se ha hecho. ¿Se debería hacer más? Obviamente que se debería hacer más. ¿Debería enjuiciarse cada asesinato que ha cometido la policía en este país? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Uh-huh. Pero, y ahí viene el tema central. La única garantía de que no se repita una masacre no es que Áñez esté presa. García Mesa está preso. ¿Eso impidió que los militares volvieran a matar? No. ¿Eso impidió que la policía volviera a matar? No. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué es la única forma de construir verdadera paz? Es sobre justicia. Y la justicia solamente se construye sobre verdad y memoria. ¿Qué significa eso? De partida, un cambio estructural de las Fuerzas Armadas, que efectivamente no ha pasado. No ha pasado, no ha habido un cambio estructural ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Implica también
una política colectiva de reconocimiento de que la represión no está permitida. A ver, voy a señalar algo muy polémico. ¿Por qué la Constitución reconoce la posibilidad de estados de excepción? Si el Estado, si la Constitución reconoce que los derechos humanos son imprescriptibles y no son alienables, ¿por qué se permite la figura de estado de sitio en la Constitución, de estado de excepción? Pero pongamos a debatir eso. La única forma de que no haya otras encatas, que no haya otras acabas, pasa no solamente por el enjuiciamiento de responsables, pasa por una desarticulación de las ideologías de odio y sobre todo por enterrar los últimos vestigios de la república asesina que durante 180 años ha masacrado al pueblo. Alem, date. Hasta él se ha reído de lo que dijiste. No, te estoy sonriendo a ti. No, mira, yo pensé que eres simpático. Reído de él. Dale. Me parece gracioso, sigo insistiendo, es una mirada muy romántica la que nos plantean. Y no lo digo de mala onda, el romanticismo. Es como lo ven, claro. Y si no hay eso, su partido es mucho más romántico. Claro, es romántico. Quiero que te explayes en la romántica de que maten a un padre. ¿Qué romántico es? Recibir un balazo, ¿en qué medida es romántico, por favor? Como ustedes lo muestran, es romanticismo. Que nos falta construir la Bolivia que hemos añorado porque el socialismo tiene... Eso es romanticismo. Es una mirada. Es el fantasma que te persigue por las noches. ¿No es repetido lo tuyo o es repetido lo tuyo? No, hemos dicho socialismo. Yo he dicho que es repetido lo tuyo. Ah, sí, Alem. ¿Has dicho? No. Claro. No. Pero seguir. No te sientas ofendida. Explícame, por favor, no tu romanticismo. Ya, avancemos. Ya. Ahora. Sí, dale. Esas miradas románticas son las que nos muestran un estado mediocre. Porque nos dicen, sí, cierto. Hemos hecho, pero falta. Hemos avanzado, pero falta. Seguimos haciendo, pero falta. Y lo que dijo Javier tiene mucho de razón. El Estado, los últimos 200 años, no ha cambiado. Es lo que dijiste en toda tu intervención. Entonces, ¿el movimiento al socialismo logró algo? Bajo los mismos argumentos del señor Javier. No ha cambiado. ¿De qué no hubieron masacres, ¿no? Está mostrando... Eso no son masacres. Solo 100 muertos. Ya, está bien. No, está bien. No son masacres. Son solo 100 muertos. No importa. Que no todos son atribuibles. No, está bien, no o son sea, atribuibles. Que hay que ser precibles, está por bien. Supuesto. No, yo estoy reconociendo eso. Uh-huh. O sea, el movimiento al socialismo no ha hecho una ley, un decreto, una ordenanza, una resolución. No ha masacrado. Donde ha dicho maten a 100 personas. Pero en esos 10 años de X gobierno hubieron 100 muertos. Entonces, no importa. 100 muertos, eso vamos a revisar mañana con datos. Sí, pero no importa, solo son 100 muertos, ¿qué va? Es un país democrático, podemos matar más, creo yo. Entonces, en función a eso, señores, el problema de ver es lo que dice Andrés, o sea, todos somos víctimas en tanto que lo de Chapare necesita una mirada especial. Entonces, yo te pregunto ahí, Andrés, ¿los señores que murieron en el Hotel Las Américas son víctimas? Uh-huh. Sí, por supuesto. ¿De un Estado asesino? Son víctimas, hasta donde sabemos, de ejecuciones, ¿verdad? Claro. Sí, son víctimas. ¿De un Estado asesino? Sí, son víctimas de ejecuciones. ¿De un Estado asesino? De ejecuciones. Sin embargo. Pero sí. Ahí está. Alem, por eso, Alem, no hay problema. No hay problema de reconocer cuando hay un muerto, ¿entiendes? Que ha habido una ejecución. No hay problema de reconocerlo. Podemos discutir políticamente claro, las razones. Exacto. Pero eso no quiere negar que existen víctimas. O sea, creo que eso tienes que reflexionarlo en la noche, en la cama y tranquilo. Claro. Porque realmente se ve muy mal que niegues. Así, cuando había gente allá en Guayani todavía llorando por sus muertos y que busca justicia y que tú niegues que deben buscar justicia porque niegas su calidad de víctima. No, señores, yo no voy a aceptar que haya victimismo. O sea, eso es una mirada paternalista sobre el sujeto. Una cosa es victimismo, otra cosa es víctima. No, eso es el discurso que ustedes plantean siempre es la victimización del sujeto. Vamos, rápido que tú quieras un corte. No, vamos. Sencillito, uh-huh. ya me he chipado, como dicen en algún momento. Lo que quiero dar de manera concreta, el Estado que tenemos no ha mejorado y no va a mejorar en ninguna circunstancia la administración de lo que es efectivamente policial, la policía y el ejército. El ejército, María Galindo lo ha demostrado, sigue siendo un sector privilegiado. No lo tocó el señor Evo Morales, no lo va a tocar el señor Arce y ningún gobierno del movimiento al socialismo lo va a tocar, porque de eso privilegio es de mutua corresponsabilidad. Segundo, la policía y en este gobierno del señor Arce Catacora ha tenido un montón de excusas para empezar a reestructurarlo. Inclusive el señor Castillo dijo, vamos a reestructurar la policía y no pasa nada.
Entonces, el Estado, el movimiento al socialismo va a socapar, sigue a esta mafia policial que tenemos en el Estado. Hay 13 policías detenidos, ¿no? Hasta donde sé. Pero bueno, vamos rápido, es un corte y ahorita regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Tenemos un par de mensajes, ¿están listos? Por favor. Ah, oh, perfecto. Entonces vamos primero contigo, Kiara, y con Mauricio. Ya, primero, no puedo dejar de pasar mentiras de tanta alta calaña, sobre todo si salen de mis queridos compañeros Alem y Mauricio. No, pues debería estar acostumbrada, porque según tú somos unos mentirosos. Mauricio es abogado, y sobre todo porque supuestamente los dos se las dan de que leen, ¿no? Y digo, han dicho que en el caso terrorismo, que en el informe de la CIDH han habido ejecuciones extrajudiciales, lo cual es mentira. En ese caso se investiga la muerte de dos personas. El primero es Roxa, que se determina en el mismo informe que ha sido asesinado obviamente por un oficial, pero en cruce de fuego porque Roxa estaba disparando. Y la otra es la muerte de Michael Doyer. Y permítanme que les lea, porque parece que tenemos que hacerles ese favor. En la conclusión del informe, de Mauricio, la CIDH. De la CIDH, en la parte, el párrafo 165 dice: la comisión observa que, del que se está arguyendo que lo han asesinado, ¿no? Que en vista de la falta de una investigación y esclarecimiento de lo ocurrido, no resulta posible, estoy hablando de la conclusión, establecer con claridad las circunstancias precisas en que ocurrió la muerte de Michael Doyer. No habla nunca, y es una mentira que hable de, y si suspira, ah, te ríanse. Yo no me río de que ustedes hablen con tanta soberbia de algo que ni siquiera han leído. No habla nunca de ejecuciones extrajudiciales. Y me parece muy mal comparar a un operativo que fue de la policía a un hotel de gente que cuando vimos el caso aquí teníamos las fotos de todos estos tipos con armas que asesinaron gente, que tienen cargos por asesinar gente no solo en nuestro país, sino en Yugoslavia. Me parece absurdo que se compare, que la policía vaya a intervenirlos, ellos le disparen, la policía les dispare y los asesine. Comparar masacres. Y también le vamos a leer a Lema otra cosa, porque no está bien y nunca voy a dejar que se justifique asesinatos a alguien desarmado. Aquí en el informe de la GIEI dice: no había ningún manifestante que tenía ningún arma. Los que tenían armas de fuego fueron los militares y los policías. En las conclusiones dice: los manifestantes tuvieron una postura pacífica durante el diálogo con la policía en el puente y no se verificó agresión física a las fuerzas estatales. O sea, ni siquiera es verdad lo que tú decías, de que estaban diciendo, lo siento, Alemcito, así hablo. Ni siquiera es verdad lo que tú estabas diciendo, de que estaban diciendo guerra civil. Por favor, te pido leer. Luego, yendo al tema y al meollo del asunto, después de desmentir las mentiras mediocres, de que si Pepe mata a Juan, ucha, sí, todo culpa del movimiento al socialismo. ¿Por qué, pues, nunca Evo Morales sacó siquiera, no te estoy hablando de firmar o no firmar un decreto, que no lo hizo, sacó siquiera a los militares? No me van a poder decir. Porque ya no le hacían caso, Kiara. No. En sus 14 años de gobierno, ¿por qué ni una vez, ni cuando el TIMNIS, ni cuando nada, ni cuando los lindos médicos, ni una vez ha sacado a los militares? ¿Y por qué tu partido firma al no sé cuántos días de estar el decreto de la muerte? O sea, porque no pensaban asesinar, solo han firmado ese decreto porque ha dicho Láñez: ucha, cuidado que los militares se les escape alguna bala, mejor les daré este decreto. Creo que es obvio, y creo que está mal decir mentiras en primer lugar y comparar el asesinato por la policía, que no es asesinato, que es en fuego cruzado, con las masacres que no han sido solo en Sacaba, que no han sido solo en Sencata, que han sido no solo masacres, sino que han sido torturas, que han sido vejaciones, que hay gente que hasta el día de hoy no puede ni siquiera ir al baño por torturas que han sufrido. Y no estoy hablando de gente que haya estado en Sacaba o Sencata. Han metido presa a gente aquí en la ciudad de La Paz, en Oruro, en Cochabamba y en Santa Cruz, y la han golpeado en cuarteles de la policía. Y esto está en el informe también. Entonces creo que no solo hay que remitirnos a que para que nos hagan el drama estilo Murillo de decir, ay, que no, que se mataron entre ellos, que eran unos drogadictos, que eran unos desgraciados. Hay que entender qué pasó en todos estos días de gobierno. ¿Por qué había tanques desfilando en La Paz?
¿Por qué metían a la gente a los cuarteles policiales y las mataban a golpes? ¿Por qué? Es que esto no es una casualidad y me parece deplorable, me parece inmoral intentar hacer creer que sea una casualidad, sobre todo cuando aquí Javier y yo estamos afirmando que el gran error del movimiento al socialismo fue no tocar a este aparato represivo del Estado que eran los militares. Nosotros estamos asumiendo eso y que se venga con una lógica partidista de decir el MAS no asume nada y todo es culpa del Estado, de que el MAS ha bancado. Por favor, sí, el MAS debería haber acabado con los militares cuando entró, pero no es una cosa tan fácil, nos hubiéramos bancado otra masacre, hay que entender la realidad nacional. Pero cuando tú estás bancando discursos de odio, cuando tú, gente de tu partido, como la gente de Alem, era Áñez y era Murillo, y ellos fueron los que asesinaron, y estás bancando esos discursos y los estás aplaudiendo, y estás aplaudiendo que entre un gobierno que no ha votado gente, que a su décimo día firma un decreto para asesinar gente, eso es una cosa muy distinta. Eso nada más. Gracias, Kiara. Mauricio. Bueno, no hay que leer solo la conclusión. La CIDH determinó que a partir del informe de Irlanda, el estudio de balística demostraba que las balas fueron hacia abajo. Eso no es ejecución en extrajudicial. Okay. Dice, me lo lees, por favor, cuando diga, okay, diga eso. En las tres violaciones que determina la CIDH que se violaron, está la vida, por si acaso. Ya, pero es mentira lo que tú entonces, has dicho. Matar gente no está bien. Es mentira lo que tú pero, has dicho. Pero ok, olvidémonos por un momento de la mentira. Del asesinato extrajudicial en el Hotel Las Américas. Que no dice nada. En Guanuni, yo no menciono Guanuni porque fue entre asalariados y cooperativistas. En Panduro, entre cooperativistas y policías, hubo 5 muertos. En la Asunta, entre policías y cocaleros, hubo 2 muertos. En Apolo, hubo muertos. En Yapacaní, otra vez la policía, 3 muertos. Y esos solamente los casos que ahorita los tengo por alguna intervención anterior. Pues no es un tema del Estado durante el gobierno de Evo Morales, nunca ha violado derechos humanos, porque no es cierto. Nadie ha dicho eso. Ok, perfecto. Entonces me encanta que admitan que se han violado derechos humanos. Y yo lo puedo decir y asegurar. El informe de la CIDH determina que se violó el derecho a la vida. Eso es asesinato desde el no, Estado. Pero, no. Pero, no, es que sí lo una dice. Una cosa es asesinato no, lo siento. Y esa es una figura legal, okay, que no sí entra en una muerte, okay, por cruce de fuego. Eso debería saberlo, y aquí, tú eres abogado. Y aquí es importante que lo diga. No sé si la experta, que por algún motivo se da la ínfula de poder calificar. Perdón, me doy la ínfula porque leo y porque tú estás diciendo una mentira. Probame que dice ejecución extrajudicial, como vos has dicho, y me dejas de decir mentirosa. Porque si no puedes leérmelo, el mentiroso eres tú, lo siento. Ok, si leen todo el informe van a determinar que... Pero es verdad, en primer lugar, es verdad que el informe de la CIDH... Me parece que no tiene el término extrajudicial. Si lees todo el informe, determinas que sí. ¿Sabes? O sea, que por favor no te pongas soberbio cuando tú has dicho no, es que sí me pongo soberbio porque la señorita no sabe qué es partido político. No sabe qué es alianza. No sabe qué es asesinato. No sabe qué es homicidio. Parece que se tiene que sumar a la lista de conceptos que tiene que aprender junto con el de interculturales. Bueno, entonces, valga la aclaración. Hubieron muertes, sí, en efecto, hubieron muertes en enfrentamientos durante el gobierno de Evo Morales, pero no hubo ejecuciones extrajudiciales de acuerdo al informe del GIEI. Eso que quede claro, lo hemos leído ahorita aquí. Tenemos unos cuantos mensajes, por favor. Buenas noches, irreverentes. Asumamos que se mataron 20 personas por dar solo un número. Ahora que el MAS está en el poder hace más de un año, ¿por qué no lleva a la justicia los supuestos responsables? ¿O me van a negar que el Poder Judicial está en sus manos? Muchas gracias. Siguiente. Buenas noches, irreverente. Es una lástima y una vergüenza que el muchacho renegado Kisbert se ponga a hablar así de la gente masacrada sin tomar en cuenta los hechos reales y comprobados. Eso lo devela como ignorante. Por otro lado, su definición de cobardía es tan antojadiza. Pero, ¿qué se puede esperar de un pensamiento afín al fascismo? Atentamente, Franz Cueva. Saludos, Franz. Siguiente. Alem, me dirijo. Me parece increíble que tú, Alem, que se note que tienes raíz indígena, seas defensor de los fascistas, de lo que nos mostraron, lo que verdaderamente es una dictadura. Revictimizas con tus comentarios a tu propia gente, a nuestra gente. Se nota en nuestras caras lo que somos. Quítate las vendas, no defiendas a genocidas. ¿Tenemos alguno más? Eso es todo. Muchas gracias por sus mensajes. Ya estamos sobre la hora, vamos a tener que cortar. Esta semana, sin duda alguna, vamos a estarla dedicando a la memoria, a la verdad, a la justicia. En unos cuantos días más estaremos también recordando y reflexionando en términos de la masacre de Sencata.
Para concluir, quisiera también recordar a Sebastián Moro, uno de los primeros asesinatos del golpe de Estado, que él era un comunicador de la CESUD-CB, de la Federación Campesina aquí de La Paz, la Túpac Katari, era su comunicador, hacía comunicados de prensa, escribió sobre mucha gente, incluso escribió sobre las víctimas de la dictadura de los 70s aquí en Bolivia, y que fue asesinado a golpes al salir de la Federación Campesina, cuando ya prácticamente Evo Morales había renunciado. Se especula que fueron grupos paramilitares que estaban activados aquí en La Paz, pero hasta ahora la justicia no ha avanzado. Exigimos también justicia para Sebastián, porque si bien fue oriundo, nació en Argentina, vivió, trabajó y luchó aquí en Bolivia y murió también aquí, por lo cual también es una, pues, de las víctimas de aquellos aciagos días. Muy buenas noches y hasta mañana.